tal? ¿Cuánto tiempo? Espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. A lo largo de la historia de la música se han escrito obras curiosas, pero lo es aún más curioso su proceso de composición. Y hoy vamos a ver una obra que su proceso de composición es muy interesante. En este vídeo nos vamos a centrar en un proceso compositivo de una obra muy curiosa que se llama Erratum Musical. El proceso de composición de esta obra es lo más interesante. ¿Por qué? Porque se trata de una obra que no entiende a la lógica convencional, sino que no nace tampoco de una inspiración divina o una inspiración que el compositor tuvo en ese momento, sino que trata en base al azar. Entonces, lo que vamos a hacer es un reto musical y en ese reto musical será ser un artista. Nosotros crearemos a partir de ese método nada convencional una pieza que va a ser nacida no de la inspiración, sino del azar. Antes de nada, tengo que decir que para entender ese proceso hay que primero saber el contexto tanto histórico como del compositor. Por lo tanto, lo voy a poner por aquí en el vídeo para que entendamos de dónde viene ese proceso, porque si no, te quedas loco y no entiendes nada. Uno de los artistas que ha salido en la intro es Marcel Duchamp, o Marcel Duchamp. Fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX y es una pieza clave en el vídeo de hoy. Era francés, nació en 1887 y murió en 1968. Hizo diferentes artes, era un artista muy polifacético. Era una persona que le gustaba manejar diferentes puntos de arte. Si nos centramos dentro de la música, Duchamp hizo muy pocas obras, pero Duchamp no tocaba habitualmente un instrumento, tampoco componía de manera súper habitual, entonces no tenía la formación académica que podría tener, por ejemplo, un músico profesional. Este punto de vista se puede clasificar como voluntad versus formación o preparación. Él tenía este punto de vista en el cual no tenía la necesidad de la preparación o la formación, sino que ya con la voluntad cubría ese hueco. Duchamp fue un verdadero precursor para lo que vino luego. La música de Duchamp atacaba a toda la forma tradicional cerrada. Hay que darse cuenta de que el peso de la música académica como tradición era mucho. Entonces él necesitaba romper esa tradición. Siempre se habla de romper la tradición, pero es cierto. ¿Qué buscaba Duchamp con su tipo de música? Buscaba la reacción del público y romper con la forma anterior, con la tradición artística anterior. Buscar, hacer esa búsqueda hacia nuevas experiencias de timbre, unos nuevos sonidos que no estuviesen antes. Querían usar unos nuevos métodos de composición, pero sobre todo quería poner en duda algo que hoy en día se sigue haciendo. ¿Qué es arte y quién decide que lo sea? A lo largo de la historia de la música, el azar ha estado muy presente en ella. ¿Qué tiene que ver Duchamp con el azar? Tiene que ver. ¿Por qué? Porque Duchamp pensaba que toda obra de cualquier artista, cualquier obra, tenía un elemento de azar, azaroso. Para Duchamp no solamente era algo el azar como decir, bueno, venga, lo pongo aquí y ya está, no. Sino que era parte de su filosofía. Lo llevó a romper
el ego del artista de la época, las formas totalmente tradicionales, muy cerradas, se había valido del azar para romper esa tradición artística anterior. Entonces estamos hablando de que fue un precursor, pues tuvo una influencia posterior. Todo el mundo piensa en John Cage cuando hablamos de romper con la tradición, pero Duchamp lo hizo muchísimos años antes. Duchamp y Cage se hicieron amigos. Cage sí consideraba a Duchamp un verdadero compositor. A él le encantaba la forma de planteamiento, la forma de pensar de Duchamp y la forma que tenía él de haber hecho el azar en la música. Esa manera de incluir el azar en el arte, en este caso en la música de Duchamp, a Cage le fascinaba y sí que lo veía como un verdadero compositor, tanto por fuera como por dentro. Erratum musical se puede traducir como errata musical. Esta composición Duchamp la hizo con otras dos hermanas suyas y está escrita para tres voces. Cada uno de ellos representa una voz. Para hacer este método tal cual lo hacía Duchamp, hace falta un sombrero. En realidad, lo del sombrero es un simbolismo. Puede ser una bolsa, puede ser una caja, un vaso. No hace falta que sea un sombrero. Si no tenéis sombrero, no pasa nada. Necesitamos también tarjetas. Puede ser papel normal, trozos de papel. Puede ser un poco cartulina. Puede ser de este tamaño y todas iguales. Puede ser de este tamaño, a ver, de este. De colores, podéis usar lo que queráis, ¿vale? Podéis usar un montón de cosas. O chiquititas también, papelitos chiquititos. Papel pautado, que es el que tiene pentagramas, y lápices para escribir. ¿Qué aconsejo? Que cuando escribamos lo que tengamos que escribir, sea lápiz para reutilizar el papel. Pueden ser mejor que se borren, o lápiz o boli que se borre, a los convencionales. El procedimiento es muy sencillo. Tenemos 25 tarjetas y cada una de ellas tendrá una nota musical. Se meten todas aquí en el sombrero y luego será el azar el que saque la composición realmente. Se coge el sombrero. Se meten, por ejemplo, las 25 tarjetas. Se remueve. Se sacan al azar, por ejemplo, esta. Imaginamos que tenemos aquí puesta una notita, ¿vale? La dejo en blanco para que lo hagamos juntos. Entonces, imaginamos que aquí sale do. Ahora yo me voy a la libreta del pentagrama y lo escribo. Luego, esa tarjeta se vuelve a introducir dentro del sombrero y se vuelve a repetir el proceso. ¿Por qué 25 tarjetas? En realidad Duchamp hizo muchas posibilidades, porque 25 son muchas posibilidades. En el registro original de las 25 notas de Duchamp era limitado por la voz. Duchamp reemplazó las notas más altas para que una voz mucho más baja que una soprano o una contralto pudiera cantarlas. Nosotros no vamos a hacer una composición totalmente vocal. Este método sirve tanto para vocal como instrumental. Aunque esto sea vanguardista, yo sé que hay mucha gente a la que no le puede gustar. Entonces, mi planteamiento no es extremista. Nosotros podemos hacer el reto de dos formas distintas. La primera, improvisación total. Es decir, a lo mejor sacamos un tema de una obra concreta y decimos a improvisar. Eso yo lo hago mucho. Pero como entiendo que no todo el mundo tiene el nivel para saber improvisar porque está comenzando, vamos a hacer el otro método también, que es basándonos en un método de piano que tú tengas en casa, da igual cuál tengas, si es Bastien, Chokov, Alfred, da igual, cualquiera. Es decir, practicar mucho más el contenido que ya posees de una manera interesante. Por ejemplo, si tú estás viendo un método de piano, tú dices, venga, yo ya sé hasta la página 70. Vale, pues todo desde la página 1 a la 70 puedo meter esos elementos en la tarjeta del sombrero. Es decir, puedo meter esos elementos en las tarjetas, ir sacándolos y en base a esos elementos compongo una obra del azar. Una obra en base al azar.
y ya, por ejemplo, el plano sonoro, compás de 2x4, corcheas, negras, todos esos elementos que ya sepas, lo pones en el sombrero y en base a eso vas sacando una obra musical. Aunque a mí me gusta más el primer método, pero eso ya es cuando tienes un cierto nivel también de improvisación, un cierto nivel de armonía, de teoría completa, saber bien el ritmo y la lectura, eso ya es más diferente, ¿vale? En plan, coges un tema y de ahí improvisas. Eso es lo que hago yo y de hecho tengo muchas obras en el canal haciendo eso. Entonces, para mí lo más básico, para mí lo más interesante es el primer método, que es improvisación absoluta en base a elementos de azar. Pero si tú todavía no tienes ese nivel, puedes hacerlo prácticamente cogiendo tu método de piano hasta donde hayas visto todos los elementos, mételos en las tarjetitas y ponerlos en el sombrero. Y cuando saques las tarjetas, harás una obra en base a lo que ya sabes y así podrás no improvisar totalmente, pero sí dominar esa técnica del azar también, en base a lo que tú posees, que son conocimientos. Entonces, lo interesante sería eso, coger tu libro del método y decir, venga, página 3, aquí en la página 3 me sale la escala de do mayor. Pues tú pones que tendrás que poner en la tarjeta escala de do mayor y tendrás que componer cuando salga la tarjeta do mayor o la escala completa y la tocas o una improvisación a partir de esa escala. Se trata de los elementos que ya posees interiormente en tu conocimiento, ponerlos en el sombrero. Bueno, voy a hacer este proceso con vosotros. Aquí, por ejemplo, veis que tengo unas tarjetas con números, pero los números están puestos de forma permanente, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo en los centros donde doy clase sí que utilizo ya tarjetas para las clases que estén permanentes, ¿vale? Entonces, hoy me voy a centrar sobre todo en tarjetas que están en blanco para que los hagamos juntos, ¿vale? Como ya he dicho, voy a utilizar lápiz. Modo menor. ¿Vale? Entonces sería modo menor. A ver si se enfoca. Vale, modo menor. Luego pondría escalas. Escalas, por ejemplo. Lo que voy a hacer es meter ciertas obras musicales y si me sale alguna, pues improvisar en base a ellas, ¿vale? Entonces, por eso he puesto libros y también cosas sueltas como, por ejemplo, modo menor, rubato, escalas, por eso lo he puesto. Con un método, con cualquier método, haría lo mismo. Poner el número 41, el número 42, el número 25, 35, 15, lo que sea, y los voy añadiendo dentro de las tarjetas, ¿vale? Por ejemplo, el número 18 le he añadido. No solamente puedes poner 20 o 18 tarjetas, se pueden poner muchos números de tarjetas, ¿vale? 13 tarjetas, 25, 50, 60, 88, las que queráis. Yo he hecho 25, ¿por qué? Bueno, pues para centrarnos un poco en el método de Duchamp. Thank you.
Así que nada, esto es todo por hoy. Esto es el reto de hoy. Espero que tú también lo hagas en casa y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.